Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Este famoso medio deportivo catalán ha confirmado lo que yo llevaba hace mucho tiempo informando en este canal, que se han acabado las tonterías con nuestro gran presi Jan Laporta. Antoine Griezmann no va a seguir, Philippe Coutinho tampoco va a seguir, pero el caso de Ousmane Dembélé es un caso aparte. El club todavía confía en Dembélé y todavía cree que puede dar algo positivo a nuestro Barça. Esta misma semana se van a reunir con sus representantes para intentar renovar al jugador francés. Si Dembélé hace el listo, pues el Barça lo va a mandar a la grada. Así de simple. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. El trueque de Antoine Griezmann por Saúl sigue dando mucho que hablar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ha rechazado definitivamente el trueque de Antoine Griezmann por Saúl. La misma fuente asegura que el Barça ya tiene prácticamente cerrado al crack que verdaderamente va a entrar como trueque por Antoine Griezmann. Se trata de nada más y nada menos que del crack portugués de tan solo 21 años de edad y todavía jugador del Atlético de Madrid, João Félix. El Cholo no confía en el crack portugués y ya ha aceptado el trueque por Griezmann, que le va a pagar la ficha entera. Y por cierto, João Félix va a rebajar su sueldo para jugar en el Barcelona la próxima temporada. La misma fuente va a más y afirma que el fichaje y el trueque se hará oficial la próxima semana. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, aunque no quieran los haters. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.